Así es. Entonces, nada, os sigo contando. Luego, lo que vemos fuera no solamente son el reflejo de nuestras creencias acerca del dinero, acerca de los hombres, acerca de la vida, acerca de X, también vemos fuera relaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que nos muestra la vida son espejitos, personas con las que nos relacionamos que están mostrándonos facetas acerca de nosotros mismos. Si es una persona que está en mi vida mucho tiempo, como puede ser mi pareja, es el espejo por definición, es el maestro, el espejo 24 horas del que no te puedes escapar, el que más te va a enseñar, el que, vamos, si es alguien que pasa tangencialmente en mi vida, es alguien que me está mostrando algo acerca de mí. ¿Cómo sé lo que me está mostrando? Muy fácil. Lo que me molesta de los demás es mío. Lo que me molesta de los demás es mío. Y además la vida nos pone personitas para que nos enseñen justo lo que tenemos que aprender, para que nos enseñen justo lo que necesitamos para evolucionar. O sea, no solamente nos pone personitas para que veamos nuestras sombras, sino también nos pone personitas para que potenciemos nuestra luz, para que demos ese saltito de, venga, yo puedo. Por ejemplo, esta amiga que me escribe que sigue trabajando en la multinacional, igual ella conecta conmigo y en vez de decirse no puedo, yo no tengo las mismas oportunidades, la vida le está poniendo a covadonga adelante para que se decida y dé el salto y haga lo que le sale del corazón y no para interpretarlo como ella puede, yo no, sino si la vida me lo pone adelante. Es porque muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a aparcar, hay un vamos a aparcar y no hay sitio, estamos dando vueltas desesperados, bueno, yo estoy hablando de Madrid, ¿no? Que para encontrar un sitio para aparcar un sábado por la noche te puedes volver loco. Y de repente hay uno que aparca, que encuentra sitio justo delante nuestro, ¿no? Y nosotros pensamos, ¡hala, qué cabrón! Este que ha encontrado un sitio, en lugar de pensar, si él lo ha encontrado, yo soy el siguiente, qué bueno, o sea, estoy muy cerca, ¿no? Entonces, muchas veces la vida nos pone a uno que ha aparcado para que nosotros digamos, yo soy el siguiente, pero en lugar de eso decimos, y nos enfadamos y rechazamos eso que estamos viendo en otro sin darnos cuenta de que la vida nos está mostrando que estamos cerca, que eso que vemos en otro también puede estar en mí mañana, ¿no? Vale, entonces todas las relaciones humanas nos enseñan cosas acerca de nosotros, nos enseñan cosas acerca de lo que necesitamos ver, lo que necesitamos aprender. Por ejemplo, si en mi vida hay un déspota, es porque yo tengo que poner límites. Si en mi vida hay un traidor, una persona que traiciona, es porque yo de alguna manera me estoy traicionando. Si en mi vida hay un mentiroso, es porque de alguna manera yo me miento o estoy mintiendo a otros, ¿vale? A veces no es fácil verlo, no es fácil verlo. Yo os puedo contar ejemplos, por ejemplo, de una mujer que me contaba que se enamoraba de hombres que siempre tenían otra pareja antes que ella siempre era como la segunda. Y ella me decía, jolín, es que no lo entiendo, no entiendo qué pasa, porque siempre soy la segunda y porque ella siempre era como la amante. Y ella no entendía por qué ella era la amante. Entonces, haciendo un coaching por Skype, me pregunté, ¿y por qué yo siempre soy la amante y por qué siempre tienen a una mujer y a mí me tienen como de segunda, ¿no? Yo lo que le pregunté fue, porque yo sé que lo estás creando tú, está en ti. O sea, si siempre eres la amante, es por algo, ¿no? Y le digo yo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienes hermanas? Me dice ella, sí, tengo una hermana. Digo, ¿tu hermana era la preferida de tu padre? Me dice ella, sí, siempre, toda la vida, mi hermana era la preferida de mi padre. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí tienes el espejo, porque tú tienes tanto miedo a ser la segunda que estás reproduciendo en la edad adulta tu miedo a ser la segunda para poder trascenderlo. Y así, ¿no? Entonces ella, cuando tomó conciencia que lo que pasaba era que ella no había perdonado a su padre, que ella tenía tirria a su hermana, que ella en su casa se sentía inferior porque su padre prefería a su hermana que a ella, pues eso la llevó a ir a tener una conversación con su padre desde el amor, de expresarle desde el amor que, mira, yo es que me siento que no me has querido o que quieres más a mi hermana que a mí, necesitaba expresarlo sin resentimiento, sin rabia, sin frustración, sin ira, simplemente esto me está bloqueando en mis relaciones actuales, necesito sentirme reconocida por ti. Darle a su padre la oportunidad de tomar conciencia que su hija necesitaba reconocimiento por parte de él y perdonarlo, perdonar al padre y perdonarse a sí misma por haber generado esa realidad desde sus miedos, porque ya sabéis que cuando perdonamos a otra persona, en realidad nos estamos perdonando a nosotros mismos, porque el otro no está separado de ti, ¿no? Entonces, en principio, aquello que le chirriaba tanto de mi padre ha sido malo conmigo y mi hermana es una cabrona, cuando ella restablece el equilibrio y limpia en su corazón el amor hacia su padre y lo habla con su padre y a su hermana le da las gracias por permitirle ver la necesidad de rivalizar que hay dentro de ella, eso se sana y deja de aparecer en su vida, ya no es la amante, el siguiente hombre que llega
ya es ella la primera, ¿no? O sea, de alguna manera la vida le estaba mostrando lo que ella necesitaba ver para evolucionar, para progresar, ¿vale? Todos los ejemplos de espejo, todo lo que vemos fuera es un espejo de nuestro estado evolutivo, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿y si yo no tengo novio, de qué es espejo no tener novio? Bueno, pues cuando no tienes novio, es un espejo de que quizás en este momento de tu vida te tienes que trabajar la independencia emocional, te tienes que trabajar el miedo a la soledad. Es un periodo en el que tienes que hacer introspección y avanzar en tu autoconocimiento. Hay momentos en los que el espejo de las relaciones es muy bueno para nuestro autoconocimiento porque nos refleja muchas cosas, y hay momentos en los que la introspección y la soledad es el mejor maestro para encontrarnos con nosotros mismos en un estado evolutivo avanzado, porque eso nos permite trascender el miedo a la soledad y nos hace a la larga mucho más libres. Y porque nos permite conectarnos con la verdadera paz interior, que es la que no necesita al otro para nada. O sea, no tener novio puede ser una gran oportunidad, ¿no? Luego, mucha gente que me dice, es que mi pareja me ha sido infiel, me pone los cuernos. ¿Y eso de qué es espejo? Bueno, pues si te ha puesto los cuernos y te ha sido infiel, es un espejo claro de que tú ya no eras feliz en esa relación, de que tú en el fondo estabas deseando soltar esa relación, de que tú te estabas conformando por miedo a la soledad, por miedo a no encontrar otro mejor, por miedo a salir de tu zona de confort con algo que ya no te llenaba y con una situación en la que ya no eras feliz, sino que eras zombie, y esa persona que aparece en medio de tu relación te está dando una oportunidad de que veas tu propia traición a ti mismo fuera, y es un regalo. O sea, esa persona que se acuesta con tu marido o con tu mujer, en el fondo, que aparece que tú lo ves como un estorbo en medio de tu relación, en el fondo te está dando una oportunidad de sanación porque te está mostrando que tú ya no eres feliz en esa pareja y que como tú no das el paso de soltarlo, esa persona te ayuda a soltarlo. Es un regalo. Entonces nosotros podemos cogerle asco y decir, ah, esta es mala porque me quitó a mi marido. O podemos sentir gratitud en nuestro corazón por mostrarnos mi carencia y por permitirme soltar algo que yo no quiero soltar. Y os puedo poner un ejemplo que me pasó a mí este fin de semana. Este fin de semana impartí un curso de milagros con una persona y resulta que no funcionó, que esa persona me interrumpía, no me dejaba hablar, no me dejaba meter baza, y bueno, yo al principio me callaba porque esa persona controlaba más de un curso de milagros que yo. Pero llegados a un punto, alguien le preguntó si se había leído mi libro y comentó que para su proceso conciencial, que era muy evolucionado, mi libro no aportaba nada. Y bueno, las personas que estaban allí habían venido por mí y a esa persona no le conocía a nadie, ¿no? Entonces era un poco como ningunear a esas 18 personas que estaban congregadas en torno a mi trabajo, en torno a mi libro y a las que mi libro les había gustado mucho. Y además, ¿cómo podías opinar así de un libro sin habértelo leído, ¿no? Era un desprecio absoluto. Entonces mi primera reacción fue de enfadarme, de reaccionar, de decir, ¿de qué vas? O sea, ¿por qué dices en público que mi libro no es evolucionado? ¿Y por qué dices en público y quién te crees que eres? Y además estas personas han venido por mí y las estás ninguneando, diciéndoles que mi libro es muy básico para ti. Pero luego me di cuenta que como no estamos separados, me paré y digo, a ver, ¿qué me está reflejando? Vale. Lo primero, ¿desde dónde yo formé esta asociación? Ah, vale, yo no me sentía capaz de dar un curso de milagros por mí misma. Vale, entonces me busqué un bastón. ¿Y qué pasa? Que este bastón me está dando por culo porque me está ridiculizando. También, ¿qué hay aquí? Pues todavía tengo miedo al qué dirán y todavía necesito reconocimiento y me lo está mostrando porque me jode. Si me diera igual lo que la gente pensara de mi libro, no me enfadaría, pero como todavía busco la aprobación externa, todavía no me da igual y esta persona me lo está mostrando y me está haciendo un favor. ¿Y qué más me está mostrando? Y entonces me empezó a venir gente que querían que diera el curso yo sola, porque no me habían escuchado, porque habían ido por mí y que querían que lo diera yo. Entonces, claro, lo puedes ver como que alguien te hace algo malo o lo puedes ver como una oportunidad de sanación de el próximo día doy el curso yo sola porque esta persona me está mostrando ¿cómo? Me quita el protagonismo porque yo cedo el protagonismo, porque yo cedo mi protagonismo. Me interrumpe porque yo me interrumpo, porque ¿por qué meto yo gente en y les doy mis lentejas? ¿No? No sé si me comprendéis lo que estoy tratando de expresar. Y esas cosas pasan y entonces tú lo puedes ver como que el otro es malo o lo puedes ver como un regalo y como que todo lo estás creando tú para tu evolución, para tu sanación y para la expansión de tu alma. Y el otro igual no tiene nada que ver, igual el otro simplemente en el teatro de la vida es una persona que tú necesitabas que ejerciese ese rol, porque son pactos de almas.
Porque el otro, en un momento dado, puede hacer algo que tú consideras como feo, cuando el otro es un alma maravillosa, un alma sabia, y simplemente te está dando una lección, porque interpretamos roles en el teatro de la vida, unos para otros. Entonces, por eso no merece la pena tener, rivalidades, ni tener nada, ¿no? ¡Ching! Al final todo es perfecto. Entonces, y para que veas que puedes con eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo al abandono, la vida me protagoniza un abandono. ¿Para qué? Para que yo vea que puedo, para que vea que yo puedo con ese abandono, para que vea que no importa, que eso que me da tanto pánico, eso que me da tanto miedo, es lo que me va a hacer crecer y es lo que me va a hacer convertirme en una versión expandida de mí mismo, ¿no? Alfredo, feliz lunes a todos. María, ¿cómo interpretar una relación enferma con alguien que creo que trascendí, pero esta persona sigue estando en mi vida? Pues es que, a ver, si sigue estando en tu vida, yo no sé en qué formato ni exactamente de lo que me estás hablando, pero no lo has trascendido. Yo tuve una historieta con una socia hace tiempo, que yo creo que os lo conté, y seguía apareciendo en mi vida en formato de WhatsApp y aparecía, o sea, aparecía así como tangencialmente, pero de vez en cuando aparecía y yo era como, uff, si aparece en mi vida, aunque sea, porque teníamos un grupo de amigas en común y de vez en cuando escribía a ella, yo la leía y me daba mal rollo cuando la leía, porque, pues, voy a ser muy honesta, si sigue apareciendo es porque mi corazón no está limpio al 100%, y un día mi corazón se limpió al 100% y cuando mi corazón se limpió, ella dejó el grupo. Cuando tú lo has trascendido, ese conflicto desaparece. Y si está trascendido y no hay conflicto y la persona sigue, pues es porque se trascendió el conflicto, pero la persona todavía está ahí para enseñarnos algo o para compartir algo, ¿no? No lo sé. Juan, después de una ruptura de pareja, esa angustia y presión en la boca del estómago, ¿son esas las heridas emocionales a las que te has referido muchas veces y cómo empezar a sanarlas? Pues claro, es que, chiqui, Juan, si tú tienes angustia y vas corriendo a buscar a otra mujer, pues vas a volver a repetir patrones y te va a volver a dejar. Y te pones a seducirla comprándole rosas y diciéndole que la quieres y que es la mujer de tu vida para aferrarte y para pegarte y para que te quiera y para que viva contigo y para... Y al final te va a acabar abandonando igual porque es tu espejo y porque tú lo que necesitas es enfrentarte a tu profundo pánico y miedo a la soledad, pero lo que te resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Si quieres resistirte y volver a experimentarlo tú mismo, si te sumerges en esa angustia y sientes todo ese dolor y esa presión en la boca del estómago y ese sufrimiento y te sumerges ahí 3 semanas sin pastillas que son anestésicos y no ayudan nada, pues tú al final eso lo trasciendes, siente esa mierda, a ver, no es mierda, no se puede llamar mierda, siente esa expresión emocional de tu inconsciente, siente ese mensaje de tu inconsciente que te está devolviendo a un miedo ancestral, siéntelo con toda su intensidad y de esa manera lo vas a liberar, lo vas a transmutar y lo vas a trascender, cariño. Marian, perdón, Covadonga, sí, porque había escrito Cocadonga, vale, tranquila. Marian, Covadonga, no consigo dejar de reaccionar con mi madre, pues nada. Es la persona que más amo en el mundo, pero me saca el mal carácter y poca paciencia, diga lo que diga. Sé que hay algo no sanado, pero no consigo sanarlo. Cuando trato de identificar la emoción, es como de no admiración. Es como si me diera rabia su forma de ser. Me doy cuenta de la emoción, pero no consigo no accionar por mucho tiempo. ¿Qué opinas? Gracias. Que pidas ayuda al Espíritu Santo. Entrégalo, pide ayuda a los de arriba. Entrégalo. Cuando no podemos con algo, siempre podemos pedir ayuda al Espíritu Santo y siempre están ahí para ayudarnos a trascender cualquier situación. Marian, quería decir que no consigo no reaccionar por mucho tiempo. Me saca un poco del tiesto su forma de ser. Bueno, a ver, hay que decir que las relaciones de familia son las que más nos hacen crecer. Por eso los hemos elegido como familiares, ¿no? Porque siempre experimentamos muchos conflictos con ellos porque son los grandes maestros del perdón. O sea, son elecciones que elegí, son relaciones que elegimos precisamente para que nos enseñen a perdonar, precisamente para trascender ese miedo, ¿no? Claro, si yo me engancho en que mi madre me hace daño, que mi madre es mala, que mi madre no me entiende, no entiendo que yo precisamente he elegido todo ese rifirrafe porque ese rifirrafe me va a hacer crecer, ¿no?
Se recomienda en estos casos, en los casos en los que hay mucho roce, mucho rifirrafe, mucho tal, se recomienda la cuarentena, alejarte 40 días de aislamiento de tu familia. ¿Por qué? Porque en ese periodo puedes reflexionar, en ese periodo puedes amar, en ese periodo puedes cerrar las heridas y en ese periodo sales de dinámicas de acción-reacción, acción-reacción, porque tenemos las dinámicas de acción-reacción tan perpetuadas desde tantos años que al final pues se vuelven a generar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era adolescente con mi padre me llevaba fatal. Pero yo luego con 19 años me fui a vivir a Alemania, bueno, me viví muchos años fuera de España, luego me vine a España con 27 y yo ahora veo a mis padres y tengo una relación excelente y me puedo pasar 15 días en casa de mis padres y no hay ni una discusión ni ningún problema y nos llevamos genial. Y yo cuando era adolescente estaba todo el día discutiendo con mi padre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo me alejé de ellos, me distancié tanto tiempo que se rompieron las dinámicas reactivas. Yo no entiendo, o sea, no entiendo yo, o sea, no digo que son elecciones personales, ¿no? Pero esa gente que tiene 40 años y que sigue viviendo con sus padres y que sigue, yo no lo entiendo porque al final no sales, ¿no? De la inercia de acción-reacción, necesitas distanciarte, necesitas un periodo de tú aquí, yo aquí, de romper la dependencia para relacionarte como adultos de una forma sana. Yo ahora me relaciono con mis padres de adulta a adulta. Y si mi padre me dice, es que eso que haces no me gusta, digo, pues me parece muy bien, es tu opinión. Mi padre no estaba de acuerdo con mi cambio de vida, con que yo dejara la multinacional. Me parece perfecto, su opinión, absolutamente respetable. Os mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí a todos. Porque es bonito, si no hubiera nadie escuchando, ¿qué sentido tendría esto que hago, no? Y